Al Jazeera's Viewfinder is a long-term project designed to discover, develop, and showcase new documentary talent and their films. The project expands on Al Jazeera's mission to bring voice to the voiceless. Each Viewfinder project takes place in three stages. First, there is a region-wide open call, followed by a workshop, where a select number of filmmakers gather for mentoring and furthering their craft. Viewfinder Latin America is the inaugural project. From this workshop, six films were commissioned that reflect the ongoing transformation of Latin America. Following an intense week of exercises, discussion, and interaction in Montevideo, Uruguay, we sat down with these filmmakers to explore the role of documentaries in Latin America today. Led by our two mentors, Patricia Barrero and Rodrigo Vasquez, the gathering of visual storytellers spoke candidly on the impact they want their films to have and how they want to affect change in their communities. Bueno, vamos a evaluar un poco la situación del cine latinoamericano desde la perspectiva de los países de cada uno y hablando de la motivación de la película individual que presentaron aquí para realizar con Al Jazeera y llevar esa idea a aplicarla a cómo es la situación del panorama del cine en los países de origen. La gran lucha que se está dando, por lo menos en Argentina, se está viendo muy, muy reflejada esa lucha por llegar a tener más opciones de transmitir. En la mayoría de las comunidades se da que los poderes privados están en alianza, de hecho, con los poderes políticos. Así que desde una dualidad, es decir, no una diversidad, sino una dualidad de voces, tenemos una sola voz que se puede transmitir. Y en cuanto se produce contenido, yo creo que en realidad siempre lo que se tiene que hacer es reflejar ese tipo de contradicciones. Entonces lo que se ve en televisión los últimos años es algo que no termina reflejando contradicción, sino que termina reflejando algo, un lugar, algo que pasa. Bueno, ¿por qué no pasamos a Brasil? Quería preguntarte, Luciana, que reflejes un poquito en este tipo de pregunta, ¿no? De dentro de Brasil, por ejemplo, el papel que ha jugado el documental en documentar algunos cambios de la sociedad. Só queria começar com um documentário que realmente marcou a minha vida, assim, como uma reflexão do que se passa no Brasil, que é o documentário do Eduardo Coutinho, que é o Cabra Marcado para Morrer, que a primeira parte foi feita em 1964. E teve que ser interrompido por 20 anos por causa da ditadura e foi terminado em 84. Então tem um intervalo de 20 anos entre a primeira e a segunda parte e que aborda essa questão da luta do homem do campo, né, da luta por terra, pelos seus direitos. E é impressionante como um filme que teve seu início em 64 é tão atual hoje ainda, muito atual. É uma temática que é debatida ou é vista ou não é debatida, na verdade, assim, mas que você vê a luta, você vê assassinatos, principalmente na parte norte e nordeste do Brasil, por conta ainda de terra, de briga pela terra. E o documentário que eu trouxe, que eu propus aqui para Al Jazeera, para esse workshop, que é The Homeless World Cup, que trata de uma questão também muito presente hoje no Brasil, que é a questão da moradia, né? Do direito à casa. E é uma questão que é presente não só no Brasil, mas acho que em toda a América Latina e nos países em desenvolvimento. Então o Brasil hoje está meio no centro do olhar do mundo por conta de um crescimento econômico, social, que de fato aconteceu, mas que ainda luta com questões muito antigas. A gente está prestes a receber dois grandes eventos, que é a Copa do Mundo e as Olimpíadas, e por conta disso também houve um aceleramento de remoções de comunidades, de favelas. E esse filme acompanha a luta de uma favela por seu direito à casa, direito de continuar onde eles estão. Então, através de dois personagens, a gente vai acompanhar essa trajetória, né, essa luta. Então, é um assunto muito atual, está acontecendo agora. Eu moro no Rio de Janeiro e eu estou vendo isso ali na minha frente, literalmente na minha frente. Então, não se fala muito de direitos dessas pessoas. Eu acredito que num país em crescimento, em qualquer lugar do mundo, remoções acontecem por conta de urbanização, de crescimento. Mas a maneira com que isso é tratado, como essas pessoas são tratadas, com a violação de seus direitos, que é uma questão que não é falada. O que me poderia dizer sobre os direitos humanos dos habitantes das favelas e
lugares que están siendo removidos para construir villas olímpicas, ¿se respetan sus derechos o no? Eu acredito que não, porque lhes é imposto uma situação. Eu acho que por mais que o governo tenha planos, eu acho que isso tem que ser debatido. Por que não continuamos em português com Fernanda agora? Cuéntanos também quais são as transformações, os desafios, os cambios que tu queres captar a través de tu projeto y reflejar esa realidad de tu país, de Brasil, de cómo también se está transformando rápidamente. Claro. Eu acho que tem uma questão do Brasil, mas também tem uma questão da América Latina toda, que os países agora... Existe uma mudança geopolítica de forças no mundo. Enquanto a Europa está passando por uma crise econômica grande, o Brasil e a América Latina estão passando por um outro momento, e o Brasil principalmente desenvolvido, com milhões de pessoas integrando uma nova classe média, com a mudança de forças entre a Europa, a África e o Brasil, o fluxo de imigração muda. Agora, os espanhóis e os portugueses estão vindo para cá, para imigrar mesmo. E como é que será que... E os africanos também, enfim, outras nações, os haitianos que chegam ao Brasil aos montes. Mas como é que será que a gente está recebendo esses imigrantes diferentes, negros também, dentro do nosso país? Eu acho que a atualidade do tema é essa, o mundo, na verdade, está mudando, as forças estão mudando. E como é que isso é refletido nas populações? Puedes comentarnos también en cuanto a los medios de comunicación, que también son bastante poderosos. O sea, Brasil exporta producciones de televisión, pero ¿cuál es esos espacios? Si existen o no el papel del documental en cuanto a la historia específica que tú quieres contar. En sí, que es la cuestión del racismo, es una cuestión velada en Brasil. Si você fala en Brasil que existe racismo, las personas van a falar, no tem. Olha só, somos todos misturados, não tem racismo. Então, não é uma questão que é facilmente abordada. Não está nos meios de comunicação. A própria população não admite que isso exista. Mas que consiga captar essa sensibilidade que tem a ver com racismo, eu não conheço. Acho difícil de fazer, sim. É um tema bastante sensível. Mas eu acho super necessário, porque principalmente agora... É como a gente consegue visualizar, através do outro. A gente consegue, através do outro que tá chegando, talvez a gente consiga olhar para a nossa própria identidade, para como a gente, como nação, se comporta e tem se comportado. E em tua experiência, em teu conhecimento, em Brasil, quem faz os documentários e para quem os faz? Eu acho que existem os grandes documentaristas, né, que são os que fazem... Que constroem um pouco esse conteúdo. E depois eu acho que são as pessoas que têm um interesse genuíno, mas eu acho que eles fazem para um público específico, que já é predisposto, que já gosta disso. Porque eu tenho a sensação que o público brasileiro ainda não está muito preparado para absorver esse tipo de conteúdo, histórias individuais, histórias mais calmas. Um adendo, assim, os documentários hoje que chegam ao cinema, que fazem sucesso, que têm público, são documentários musicais, de figuras, de cantores, que são super interessantes, porque também através da história deles, você passando pela ditadura, você tem algumas... Né, uns glances assim da sociedade brasileira. Porque, só que digamos, historicamente o Brasil estuvo na vanguardia del novo cine latino-americano, graças a cineastas como Glauber Rocha, que começaram fazendo documentales como Baranhao 66. Que passou com a função política del documental em Brasil? Eu acho que a função política existe ainda, sim. Eu acho que ela tá, mas ela tá menos aparente. Nesse sentido, o Brasil evoluiu muito. A gente tem documentários bem politizados e ainda ativistas, mas eu acho que a gente hoje aprendeu também a contar histórias que tenham um cunho político,
mas que não sejam totalmente ativistas. E acho também que abriu-se espaço para contar a história do homem comum. Luciana, acorda, né? É muito difícil você conseguir ter um tipo de filme como o meu ou da Fernanda aprovado nesses editais. Eu acho muito difícil. Ah, não é o que eles querem que vá, porque eles sabem que é difícil, inclusive, ter um público grande para esse tipo de filme ainda no Brasil. Então eles querem ter a marca deles associados a grandes documentários que podem chegar ao cinema. Então é mais fácil ter aprovado um documentário sobre algum artista brasileiro que vai ser bem contado, que vai ser bacana e tal, do que ter algum, do que eles investirem dinheiro em filmes mais sociais. É difícil. Paola, nos poderias falar um pouco de qual é, que te motivou a apresentar o projeto que trajiste ao workshop de Al Jazeera e como se relaciona isso com a situação do cine documental boliviano? Bueno, a tradição de cine em Bolívia, tal vez como en muchos de nuestros países, ha nacido y sigue siendo muy, muy político. O sea, todo el cine que se cuenta es muy político. La tradición de documentales en Bolivia es casi inexistente. No somos conocidos como un país documentalista y realmente se puede contar a las personas que hacen esto con los dedos de una mano. ¿Nos podrías contar cuál es la motivación que tuviste para presentar este proyecto al workshop de Al Jazeera y cómo se relaciona con la situación del cine boliviano en lo documental? Yo me inspiré por un artículo de periódico y es un poco lo que decía Fernanda, que hay diferentes formas de ver las cosas que están ocurriendo en nuestros países y no necesariamente el problema que ocurre tanto en ficción como en documental es que la gente se voltea hacia los temas que estás escuchándolos todos los días en la televisión, en las noticias. Pero basta mirar la cabeza hacia cualquier lado y uno encuentra una historia que seguramente está afectada por toda la coyuntura nacional y mundial, pero que ahí hay historias más humanas, digamos, y más personales, que también son interesantes de contar y que también reflejan nuestra actualidad de cierta forma, ¿no? El personaje que... Cuéntanos un poquito más de la temática del personaje. Escuchamos sobre todo a políticos que quieren resolver siempre nuestros problemas, ¿no? Sobre todo si están en campaña, pero que lleguen a resolverlo, si lo logran durante su gestión, realmente es un logro, y creo que son muy pocos. Entonces, encontrar a una persona que hace un proyecto totalmente individual, sin busca de reconocimiento general, digamos, o que le den una medalla, la llave de la ciudad, cualquiera de esas cosas, a mí me llama la atención. Y ese es un poco lo que quiero reflejar, ¿no? ¿Y te parece que el cine documental suele retratar las vidas de personajes como Ingrid o no? ¿En mi país? Sí. No. ¿Por qué? Porque yo creo que nuestra tendencia, tal vez natural, es eso, contar historias que son, por decirlo de alguna forma, más vendibles, ¿no? Cosas que la gente escucha generalmente, las escucha en las noticias o de boca en boca, temas como más generalizados, o sea, iniciativas personales o una historia individual específica, es mucho más difícil verlo. Me gustaría ahora pasar a Alfonso, porque estábamos hablando de quiénes son los protagonistas en los medios y a través del documental, y tu proyecto en particular cruza fronteras e incluso nos obliga a elevar la mirada y a ir más allá de las realidades geográficas inmediatas. Entonces, para continuar esta misma conversación, pero con el enfoque en tu proyecto, en estos protagonistas que tú vas a elegir y enfocar, por favor. A mí lo que me parece, dentro de las múltiples facetas que puede tener mi proyecto, si hay algo que me parece interesante es que se da esta situación, ¿no?, en donde, entre comillas, tenemos una pareja de idealistas que quiere compartir conocimiento y trabajar con los sectores excluidos y desde su lugar aportar a que este continente sea un poco menos injusto. Eso. Pero ese es el punto de partida de la propuesta. En realidad, lo que a mí me parece interesante es que el conocimiento que es realmente importante en la historia no es el que ellos llevan, sino el que ellos encuentran. Ese punto de encuentro también tiene mucho que ver con dónde ponemos la lente, ¿no? Porque
constantemente. Muchos de los protagonistas de nuestros documentales son efectivamente gente idealista que quiere cambiar el mundo, entre comillas, ¿no? El tema es que con eso, con las buenas intenciones, no alcanza ni para hacer un documental ni para cambiar el mundo. A mí me gustan las historias en donde encontramos estos protagonistas que una vez que accionan, que una vez que intentan, se encuentran con que la realidad es mucho más compleja y mucho más contradictoria. ¿Te parece que el cine documental argentino está reflejando estos personajes que accionan para producir una transformación social o política en su comunidad o no? Sí, digamos, si hacemos una generalización, sí, digamos. Constantemente se eligen este tipo de personajes. Aparte, el documental social incluso es en este momento lo que más se financia en Argentina, ¿no? Pero el tema, una vez más, no es los temas que elegimos, sino cómo los tratamos. Como realizador, digamos, si no sos sensible a la realidad latinoamericana, incluso a la realidad local, no tenés que hacer documental. Te tenés que ir a trabajar a un banco. Nosotros en Latinoamérica creo que tenemos el honor de ser parte de una historia en donde tantos documentalistas y tantos realizadores han dado literalmente la vida por cambiar este continente. Y creo que algunos de mis contemporáneos honran esa tradición. ¿Vos decís que se paga, que en Argentina se produce mucho cine? Sí. Sobre los excluidos, hay mucho cine social. Pero ese cine que se produce mucho, ¿es visto por una gran cantidad de la población y de la audiencia? ¿O te parece que hay mucha producción y poca audiencia para este cine? ¿Cómo es la situación? Yo creo que el documental, y el documental social en particular, tiene su público, ¿no? Tiene su pequeño público, eso es así. No es parte del el gran público, no mira documentales en general. Que ese es otro desafío, ahí sí lo podemos anclar con McLuhan. Es decir, ¿cómo contamos lo que queremos contar de manera de que sea interesante para mucha gente y no para ese pequeño grupo al cual ya de antemano le interesan este tipo de propuestas? Que no alcanza con que la historia sea buena, no alcanza con nuestras buenas intenciones. Lo que hacemos tiene que ser interesante, tiene que ser entretenido. Y muchas veces lo perdemos de vista eso. Y el estilo de Windes muchas veces es contar una historia personal a través de una historia, de una perspectiva personal, entender un problema social más complejo, más general. ¿Te parece, esto se suele hacer en Argentina o es un tipo de cine que no se cultiva tanto? No, yo creo que hay poca tradición de documental observacional. Creo que hay mucha más tendencia al documental histórico, al documental de archivo. Hay ejemplos, digamos, también de ejemplos encontramos en todos lados. Pero no, la tendencia no es a abordarlo formalmente de esta manera, las historias. Seguimos con Colombia. A ver, Manuel, si podés reflexionar sobre estos mismos temas. En Colombia creo que el caso es que, primero, no hay un espacio en televisión para documental claramente, o sea, hay muy poco, ¿sí? Y solamente está como en un canal público donde hay algo de documental, pero no es fuerte porque no tiene tampoco la plataforma como para extenderlo como debería ser, o sea, para llegar a la gente como debería llegar. Y entonces como que en realidad es débil el campo documental, por lo menos en la medida de en una medida social, ¿sí? De cómo lo vemos, si el país lo está viendo o no lo está viendo, sí, es difícil, no hay. ¿Y cuáles son las voces ausentes que tú quieres traer a que el público conozca? Sí, otra cosa que pasó es que se volvió como completamente monotemático el documental en algún punto, desde afuera y desde adentro de Colombia, con todo lo que es el narcotráfico y el conflicto armado. Entonces todo se volvió eso, y yo de alguna manera también entré en esa dinámica y ya también como que también me reevalué a mí mismo, ¿sí? Porque
resulta que entonces llegaba también el punto que cuando hablabas con algunos editores comisionistas de otros canales y de entrada te planteaban, bueno, pero yo quiero narcotráfico o guerrilla, ¿sí? O sea, y les llegas con otra historia, no, entonces como que ahí empezabas a entrar en esa dinámica. Lo que a mí personalmente me gusta del proyecto que estoy presentando acá es que una de las cosas, bueno, que me gusta es que precisamente da la oportunidad como de tomar eso, tomar primero otra historia, ¿sí? Y segundo, tampoco es tomar la historia desde esa perspectiva global de un conflicto social, sino que nos estamos yendo a la historia de una mujer, ¿sí? Y de cuál es el conflicto de esa mujer, ¿sí? Y a través de ella vemos las cosas, pero lo hacemos así, y no lo hacemos al contrario, no lo hacemos como viendo la sociedad y después a ella, sino no a ella, y ella como personaje, ¿sí? Y ahí también pues me parece que es muy bueno lo que estamos logrando acá con eso, pues también por la perspectiva observacional y todo esto, y que es que da esa oportunidad de como es como en la dramaturgia y en la escritura que dicen mucho que las pequeñas historias al final son la gran historia porque te puedes conectar con esa pequeña historia muy fácilmente. Y digamos, la imagen que crean los documentales que hacen desde afuera sobre Colombia, ¿te parece que reflejan la realidad colombiana como la ves o te parece que no? Digamos que lo que creó ese mundo documental monotemático del narcotráfico mostró muchas veces cómo se puede manipular la realidad, ¿no? O sea, el hecho de haber visto tantos documentales, digamos, sobre Pablo Escobar, cuántos documentales se han hecho, ¿sí? Y te pones a verlos y analizarlos y empiezas a notar que definitivamente puedes manipular la realidad, ¿sí? Y que en muchos casos, obviamente, pues por ser una historia que involucra como tanta violencia y genera curiosidad, de eso es de lo que se agarran, ¿no? Y entonces muchos que yo vi que se hicieron desde afuera, en realidad lo que hacían era exagerar la realidad, ¿sí? Exagerarlo todo, ¿sí? Mostrar como esto es muy violento, esto es muy desolador, esto es muy extraño, ¿sí? Y no era así, no era así definitivamente. ¿Y esta creación de estereotipos te condiciona de alguna manera como realizador a la hora de pensar ideas para documental? Sí. Sí, o sea, por lo menos creo que sí me afectó y digamos que ya, como decía, ya también empecé a reevaluarme, ¿sí? Sobre eso mismo y decir como no, pues si hay que salir de eso hay que hacerlo desde acá. O sea, yo también siendo el primero de decir no, vamos a reevaluarlo. Y siempre que te metes a un proyecto es como bueno, pero ¿cómo hacemos para dar un paso más por lo menos, no? Sí, o sea, si te piden de pronto que hagas un documental que te lleva otra vez como a los mismos estereotipos, por lo menos saber que puedes dar un paso más allá, ¿sí? Para sacarlo, ¿sí? Del estereotipo, por lo menos para generar otra cosa, para generar lo que es la realidad colombiana. Esto me hace pensar también en lo que en estos días estamos viendo sobre México, que le quería preguntar a Juan Pablo, porque es también mucho énfasis en violencia, mucho énfasis en narcotráfico, temas importantísimos, pero que también se ha convertido en algo estereotipado. Entonces, hablando de tu proyecto, de tu país, ¿qué reflexiones te despierta bueno, esto? Claro que en México, por varios años, los ojos del mundo han sido hacia el problema del narco, y hacia los muertos que cuelgan en los puentes, y hacia las... Y así, abiertamente es público que hay un problema de seguridad, y eso te condiciona como realizador de una manera, porque claro, puede haber como una tendencia, ¿por qué no hablar de eso? Y puede generar que el mundo se ve, como que parezca que todas las historias que están emergiendo del país tiendan hacia allá. A mí me parece muy importante y muy interesante voltear a ver el ente y los ojos hacia los ciudadanos. La televisión es muy claro, tenemos dos cadenas que manejan casi el total de las transmisiones y en su prioridad no está programar documentales y mucho menos que den voces a los... Claro, me parece muy interesante lo que dijiste de... Pueden dar voces a los que no tienen voz, pero de una manera un poco más, yo lo diría, plástica, o un poco solamente narrar la situación, cómo es la situación, y no tratar de entender todo esto como parte de un contexto nacional. Porque hay una nueva generación, la tuya es de una película sobre activistas jóvenes que tiene una preocupación medioambiental, ¿verdad? Esta nueva generación tiene otro tipo de uso de tecnología en su activismo. Esto, si lo relacionas, por ejemplo, a los activistas de la Primavera Árabe que filman
donde hay en estos lugares una censura muy grande y sin embargo salen los contenidos en la plataforma de internet. Para mí es súper interesante porque creo que formo parte de ella, que es la tecnología es mucho más amable y mucho más alcanzable. Y eso creo que es bien interesante porque de cierta manera lo que empezó como un espacio aislado ahora ha tomado mucha fuerza, está dando una voz a las partes de la sociedad en donde no había. ¿Por qué no redondeamos lo de México como hicimos con Brasil para un diálogo entre ustedes? Entonces, Juan Carlos, ¿qué más nos podés decir de este poder de convocatoria, de los nuevos medios? El género documental en México ha sido muy golpeado durante toda su historia. Me parece que los temas que ha tratado que han tratado los documentalistas en México, estos temas de fraudes electorales, de guerras de chapas, de indígenas, de muertes, ha condicionado la gran difusión del documental. Las televisoras están totalmente cerradas para este género. Hace mucho tiempo que el gobierno ha controlado hasta la última coma que se pone en las televisoras. Hay mucho público, por supuesto que hay mucho público, pero hay poca difusión y la censura es muy grande, ¿no? Pero no es tanto la censura, es más bien la autocensura por esa misma historia, por esos golpes que ha sufrido. ¿Pasamos a otro país? Sí, como no, tal vez de este lado mejor, Venezuela, Jorge Rengifo. Contanos qué te motivó a proponer tu película y cómo se relaciona con la situación general del documental en tu país. Lo que me gustó del proyecto es el hecho de que es un tema que se trata muy poco, en general. El tema de la discapacidad no es un tema muy común en los medios. Y la manera como se aborda ese tema es una manera sensacionalista. Creo que es una manera poco elegante de presentar ese problema que es tan, tan sensible en una sociedad. Lo que me gusta de esta convocatoria es el hecho de que hay cierta libertad para hacer este tipo de ideas, para exhibirla. Y decime, el proceso político que ha tenido lugar en Venezuela en los últimos años con Chávez al gobierno, ¿ha cambiado en algo la difusión de documentales en la televisión y la llegada de documentales a la población en general, a la audiencia o no? ¿O es igual que antes? No, sí, sí, sí ha cambiado significativamente por lo que mencionaba. Cuando los medios de televisivos públicos, el cambio es totalmente distinto. De hecho, ahora tenemos más televisoras públicas. Afortunadamente el venezolano está retomando la silla, estamos viendo nuestro cine, eso es algo muy positivo. Queremos ver también nuevas temáticas, por ejemplo yo como espectador quiero ver nuevas temáticas de los realizadores, ¿no? Nuestro cine se enfocó mucho en violencia, eso fue algo que nos caracterizó por mucho tiempo, ese era el único cine que se hacía. Afortunadamente un tiempo para acá se viene haciendo ya, estamos cambiando ya las temáticas. Y eso me parece algo muy positivo porque invitas al espectador a ver. Ahora, ese es en el cine de ficción, pero en documental creo que es el mismo reto que tenemos acá, que no existe, digamos, tampoco ese público, ¿no? Digamos que está acostumbrado a ver documentales de este tipo, como el que estamos presentando acá. Muchos proyectos que llegaron al workshop tenían que ver con la relación entre las poblaciones y sus recursos naturales y la explotación de los recursos naturales en América Latina. Parece un tema recurrente. ¿Por qué te parece que es así? Hacer una acotación. Que creo que si algo caracteriza a Latinoamérica es su riqueza de recursos naturales y la explotación que ha tenido durante la historia de esos recursos naturales. Y que obviamente esa riqueza que genera esa explotación nunca ha sido como equitativamente distribuida. Pero sí hay ahora, me parece, y espero que todavía más, como una tendencia a reinventarse y a entender que la relación con esos recursos naturales y a renovar la relación que tiene el latinoamericano con la tierra, sí creo que es una de las cosas que están pasando en Latinoamérica
y que hay que hablar de ellas y que hay que decirlas. Lo increíble, digo, claro que había algo en común que nos llamaba ya en la convocatoria, ¿no? Pero bueno, que las realidades con matices y con están, o sea, están presentes y de vuelta, ¿no? Como latinoamericanos vemos que hay muchas preocupaciones que son las mismas, ¿no? Y el desafío, una cosa que es muy importante de lo que nos machacaron en el taller, ¿no? Es que creo que el desafío, nuestro desafío, es lograr interesar. Pero de alguna manera hay un fin que es el mismo, que es interesar a la gente. Porque si no, de vuelta, como pasa muchas veces, el documental termina en un núcleo de gente predispuesta a oír del tema que ya conoce. Y creo que parte de la idea es abrir, ¿no? Abrir que esto interese a más gente. Claro, a diferencia del cine, la televisión tiene esa característica que hay millones de personas que lo ven. Entonces, y además hay que hablar con públicos diferentes, de culturas diferentes. Y bueno, es un desafío. Pero bueno, justamente es un arma efectiva. Sí, es que nosotros logramos que una gran cantidad de gente de culturas diferentes logre seguir la película, identificarse con el personaje y comprender una temática social. No sé qué opinan. De cierta manera, con reconstruir este nuevo discurso y poner nuevos temas en la agenda, sí es parte un poco desde nosotros. Y yendo un poco hacia el tema de la importancia que estemos conectados, creo que es vital, tanto como realizadores, como personajes, como ciudadanos. Al final, para mí ha sido como muy ilustrativo ver nuevos puntos de vista, tanto sociales, tanto en la manera de cómo filmarlos, tanto en la manera de cómo abordarlos, la manera de cómo distribuirlos. Creo que para mí ha sido como deslumbrante ver temas muy interesantes que están pasando en Latinoamérica y tenerlos como esa red de realizadores me parece que es muy buena. Tanto. ¿A vos, Paola, cómo de qué te sirvió encontrarte con tantas hermanas y hermanos latinoamericanos que hacen lo mejor? Creo que es lo que nos enriquece sobre todo son los puntos de vista, ¿no? Que sí tenemos todos problemas muy, muy similares y comunes, pero que en lo que como somos tan diversos, países tan diversos y gente tan diversa dentro de cada país, son estos individuales puntos de vista lo que nos enriquece y lo que a mí por lo menos me hace dar cuenta cuántas increíbles historias hay en todo lado. Si en cambio nosotros en vez de ser realizadores fuésemos abogados o contadores, nos hubiésemos agarrado los pelos en el hotel o algo parecido. Entonces, por tratarse esta de una de profesiones creativas, de una profesión creativa, digamos, las posibilidades que te da el intercambio con gente de otros lugares y otras perspectivas. Pero yo lo que puedo agregar en relación a eso es que nosotros al ser documentalistas independientes, al no tener una estructura atrás, encontrar gente, potenciales aliados, potenciales amigos, gente de confianza que nos pueda dar una mano en el resto de Sudamérica es algo que no tiene precio. No, para mí o más interesante es que cualquiera de los temas poderiam se passar em qualquer um dos países. Isso mostra como a América Latina está unida, de certa forma, nas suas temáticas. O projeto dele podia estar no Brasil, o meu talvez pudesse estar na Argentina. E o mais interessante é que os temas poderiam ser de qualquer país. É só a mirada, é só o olhar que você dá e que tem a ver, portanto, com a sua própria cultura. Então, como a gente conta cada história tem a ver com o nosso próprio background, né? Com a nossa própria história. E é isso, para mim, que é o mais interessante. É como cada um pega esse tema que podia ser de qualquer lugar da América Latina e conta sobre a ótica do seu próprio país. E também, eu acho que, para mim, eu fico muito feliz de ver que essa é a janela latino-americana, é real, é coerente, é contundente, faz sentido. Então, nesse sentido, eu acho que, como latino-americana, fico muito contente com o resultado. Lo que me generaba a mí esta conversación es que si hay una cosa que tenemos que aprovechar es que nosotros podemos ser países diferentes, pero culturalmente tenemos una comunicación, o sea, nos entendemos a la perfección todos, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que aprovechar más, ¿no? Sí. Sí, bueno, retomando, bueno, el tema, sí, me parece que
estos lazos que hemos hecho aquí con países hermanos de América Latina me parece muy positivo. Lo que comentaba el compañero Alfonso de esos lazos de futuros aliados para hacer proyectos por el hecho de nosotros ser cineastas independientes me parece realmente muy, muy positivo. Eso es algo que definitivamente, como él dijo, no tiene precio. Y tenemos, realmente creo que somos, que las problemáticas son similares y tenemos nosotros los latinoamericanos una manera muy, muy parecida de ver esos problemas como sociedad. O sea, creo que no somos tan diferentes como pensábamos. Creo que somos muy, muy, muy parecidos. Bueno, yo la verdad es que me voy feliz y nada, de haber encontrado como tanta energía en toda la gente que nos juntamos acá, es como que te hace irte lleno de esperanza, ¿no? De decir, bueno, estamos todos trabajando y poniendo por algo que bueno, que creemos que es lo bueno y lo lindo. No sé si eso existirá o no, pero por lo menos es lo que nosotros queremos, ¿no? De poder mirar un poco hacia adentro de uno y bueno, y a través de lo que uno siente y lo que va sintiendo la gente con la que uno se va juntando, tratar de empujar para donde queremos estar, ¿no? Me parece que hay mucha energía en Latinoamérica y no solo energía de recursos naturales, como dijimos, sino energía humana que bueno, que mientras más unida esté y mientras más sea, probablemente todo sea mucho mejor. No, pues un placer, ¿no? Encontrar aliados que están preocupados por problemáticas muy similares, ¿no? Rodrigo, los que han venido de tan lejos, y el equipo uruguayo de Doc Montevideo, así que gracias a todos, ¿eh? Gracias. Listo.